Hola, hoy en Los Rombos veamos qué nos ofrece Mercadona para hacer un riquísimo bacalao dorado. Lo podrás encontrar en la sección de congelados de Mercadona. Su preparación parece sumamente sencilla. Tan solo es añadir unos huevos y unas aceitunas negras al final. Pero veamos realmente si queda tan bien como dicen y si merece la pena. Muy bien, pues ya estamos listos aquí en la cocina de Dos Rombos para probar este plato semi-elaborado de bacalao dorado. Lo primero que nos llama la atención es que este plato semi-cocinado no tiene ningún tipo de colorantes ni conservantes ni tampoco grasas hidrogenadas. Además, es un producto sin gluten para aquellos que no puedan tomarlo. En cuanto a calorías, todo el paquete no llega a unas 700. Untaremos una sartén con unas gotas de aceite donde echaremos el paquete de bacalao dorado previamente descongelado durante al menos una hora. Aunque en el paquete del producto recomiendan que separemos las patatas del resto del bacalao, yo lo he probado y el resultado es un poco complicado. Yo optaría por hacerlo todo junto, como veis aquí en el vídeo, porque al final no deja de ser un plato precocinado o semi precocinado que queremos que sea rápido, porque llegaremos a casa, queremos una cena rápida, algo resultón, pues para eso mejor todo junto y el resultado va a quedar igual de espectacular. Dependiendo un poco de cómo se haya descongelado el bacalao, si está muy descongelado o no, habrá que mantenerlo más tiempo en el fuego. Sí que veremos, según las vueltas que le vayamos dando, cuando adquiere un tono así como dorado, como tostadito, ese sería el punto perfecto que tenemos que dejar. Estupendo, esto ya ha cogido su puntito. Vamos a batir unos huevos, en mi caso voy a hacer 4 porque quiero que salgan para 2 raciones. Entonces los batimos muy bien y los incorporamos. Con esta cantidad de huevos te saldrá para 2 personas perfectamente. Llegados a este punto, es importante bajar el fuego, hacerlo a fuego muy lento e ir moviendo de forma suave con una espátula para que no se llegue a formar una tortilla. Lo que queremos es que quede como un revuelto. Bueno, 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 esto ya lo tenemos prácticamente hecho. ¡Qué bien está quedando! Mirad qué color. Retiramos del fuego y servimos en una fuente. Decoramos con unas aceitunas negras y ya tenemos el plato listo para servir en la mesa. Bueno, espero que te haya gustado esta prueba de producto de Mercadona. Recuerda que me puedes seguir encontrando en estas redes sociales y en el blog de dosrombosenlacocina.com. Si te apetece, dale al me gusta y suscríbete al canal. Y te veo muy prontito en otra prueba de producto aquí en este canal de Dos Rombos en la Cocina. Venga, nos vemos.